información. Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones, sin condiciones, sin opiniones, llevan la verdad en sus corazones. El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor, pone su esperanza y pide como yo el derecho, la justicia y la razón. Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj. Anda y pon tu corazón para que ellos puedan ver el sol. Hay que luchar, hay que seguir recopilando caminos para que puedan vivir. Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir. Esta campaña tiene más que 20 años trabajando con Cuba contra el bloqueo, y también 10 años trabajando por los cinco también. Tenemos 5,000 miembros y también hay 24 sindicatos nacionales que están afiliados a nuestra organización. Entonces trabajo muy cerca de los sindicatos y tenemos una fuerza strong. Puede ser en Inglaterra por los cinco. Trabajamos también con los parlamentarios, en parlamento, en todos los sectores. En el último año, muchas. En este momento, hay una campaña dentro del parlamento por los derechos de visita por las mujeres, Adriana y Olga. Y tenemos una acción dentro del Parlamento, hay una moción que los miembros del Parlamento están formando para preguntar a los Estados Unidos para dar derechos para visitar. En este momento hay 102 miembros del Parlamento que han firmado. Ahí también está trabajando mejorar más. Sí, es muy fuerte, pero todavía hay posibilidades para hacer más. Todavía hay silencio en la prensa, pero siempre hacemos acciones para cambiar todo. Por ejemplo, en septiembre, la ley de Guevara, el Hijat de Che, vino a Inglaterra por acciones por los cinco. Y ella habla en el Congreso de la TUC, en una reunión de la campaña de 300 personas. También hace entrevistas con los periódicos nacionales en Inglaterra y en la BBC, televisión y radio por los cinco, y en esta manera podemos aumentar la campaña. Cada año tenemos una gran vigilia afuera de la embajada de Estados Unidos en Londres. Cada año hacerlo con todos los miembros de unos miembros del Parlamento, sindicatos, actores, personalidades de Gran Bretaña. Y también tenemos esta moción en Parlamento, y en enero vamos a mandar una carta a Estados Unidos, a la Secretaría de Estado, firmado por más que 100 miembros de parlamentos y personalidades
por los 5. Y también estamos planificaciones para una comisión internacional por los 5 de todas las personas de Uber en Londres en 2013. Este ha cambiado los sentimientos de miembros de Parlamento, de sindicatos, de muchas personas que ellos saben más sobre los 5. También con los sindicatos es muy importante porque ellos tienen relaciones con sindicatos en Estados Unidos. Y en esta manera manejamos contactar a los sindicatos de Estados Unidos porque ellos no sabían nada sobre los 5 antes. Entonces, en mayo pasado, fui a Estados Unidos, al congreso de uno de los sindicatos más grandes en Estados Unidos, y di mucha información a todos los delegados. Y en esta manera, paso a paso, es posible aumentar la campaña, no solamente en Gran Bretaña, en todo el mundo.